Yo llevaba una vida de chico de pueblo, andaba a caballo a veces, nosotros teníamos caballo, pero siempre alguien nos llevaba a caballo, íbamos a las chacras a tomar leche al pie de la vaca, íbamos a pescar en las canaletas, íbamos a cazar pájaros, naturalmente. Y bueno, era una vida que me marcó mucho, muchísimo, mucho más. Y muchas veces me he encontrado en el silencio de la llanura, a lo mejor uno estaba solo, o estábamos dos o tres, ¿no? Chicos de 6, 7, 8 años, y ahí se producía un silencio muy particular, en ese campo de maíz seco, o en un lugar donde, a la orilla de un camino, y esas impresiones eran muy fuertes porque había como una especie de pánico, ¿no? En ese silencio muy, muy fuerte, muy terrible, y yo he tratado de rescatar en alguno de mis libros esa impresión que volvió a aparecer en mí después de mucho tiempo, ¿no? Del cual yo había olvidado, que uno se lanza a la aventura de la existencia, una aventura bastante monótona por otro lado, y sobre todo en mi caso, que soy de lo más sedentario, pero se olvida de todas esas cosas, y esas impresiones vuelven. Y curiosamente, la escritura remueve todo eso. Me he dejado muy cerca del cine. Prácticamente hay días en que yo he visto 5 películas. Es decir, hasta 1960 creo que lo vi todas las películas. Con razón tenés que usar esos anteojos. Ahora, y en un determinado momento, además fui profesor en un de cine, de historia del cine. Y trabajé, hice guiones de cine, hice varios guiones de cine. Y en un determinado momento de mi vida, alrededor cuando tenía más o menos 25 años, hasta se me planteó la posibilidad de una disyuntiva, ¿no? De hacer cine o continuar haciendo literatura. El cine para mí, personalmente, sería una forma de facilidad, para mí personalmente. Por lo que dice, ¿no? Julio, es decir, yo justamente hago una literatura muy descriptiva. Yo tengo una necesidad de describir. Es decir, y a mí, digamos, tengo una necesidad de describir de tipo casi obsesivo. Yo me doy cuenta que yo no puedo, y que ese es el terreno que yo personalmente tengo tuve en un determinado momento que explorar. Y hay una ubicuidad del libro. Es decir, ese libro está en forma secreta, ¿no? Está viviendo en infinitos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y hay una cosa, y yo siempre tengo la impresión de que un libro es una cosa que tiene una especie de es como una especie de árbol, como una especie de semilla, es una cosa que está ahí siempre en movimiento.